contundente, ya que se acaben esos rumores sobre gente malintencionada viviendo. Yo creo que hasta cierto punto es normal que se hagan esos rumores, y hasta cierto punto también, entendiendo los juegos políticos, también es normal que salgan los perversos a querer hacer ese tipo de rumores. Voy a otra parte, si Juan Pablo de la Junta Trilla, que no tiene por qué acusarse de votar la cuenta pública del centro, porque fue funcionario solamente 15 días en el 2015, que luego ya no regresó, se quedó a esperar los ojos para asumir la candidatura, la diputación que ganó. Pero finalmente pues, pensando inclusive que no tenga por qué acusarse de esa cuenta. Quizás no tenga que acusarse en términos legales, pero creo que por sanidad política, lo mejor sería que tomara esa decisión. Además, yo creo que su voto o su abstención vaya a cambiar el significado de lo que la comisión o el pleno vaya a dictaminar. Creo que es sano para todos. Pero las cuestiones efectivas, ¿no? Porque él perteneció a todo ese gabinete, a todos sus amigos, y pues podría verse desde ese punto de vista viciado el voto que él pueda estar emitiendo. Pues creo que lo más sano, sin acusarlo absolutamente, al contrario, comprendiendo la función que él tuvo en esa administración, lo más sano sería excusar. ¿Dar la cuenta 2015? Sí, por favor. Gracias.